Primero, esta séptima conferencia de Claxo aquí en Medellín, que estamos realizando ya casi comenzando a concluir, eh, expresó una enorme vitalidad y capacidad de organización por parte de las instituciones académicas colombianas que la promovieron junto con Claxo. Son más de 60 instituciones, un enorme compromiso de todas ellas y fundamentalmente eh, permitió mostrar la, la, la gran calidad del pensamiento social y de la investigación social. En Colombia, una de las mejores de América Latina y del mundo. En este sentido, las ciencias sociales latinoamericanas están hoy, sin lugar a dudas, entre las mejores ciencias sociales del mundo y Colombia es una referencia dentro de Latinoamérica. Por otro lado, la, experiencia también, la, la, la conferencia también es un poco frustrante porque desde el comienzo de la organización nosotros hemos invitado a ciencias a participar activamente de esta conferencia sin gran éxito. Eh, solo al final, y esto queremos destacarlo, Colciencia se comunicó con nosotros y expresó su interés de participar. De hecho, estuvo presente en algunos paneles. Esto, sin lugar a dudas, muy positivo. Pero no deja de ser lamentable que un evento internacional, el mayor evento académico del mundo y el mayor de las ciencias sociales, uno de los mayores eventos de América Latina, que ya hay más de hasta hoy, tenemos exactamente eh, 37.500 inscritos en esta conferencia. Hoy, a, a 12 horas de terminar eh, prácticamente la conferencia, de actividades que restan de la conferencia, se inscribieron 1.500 personas a la mañana, solamente hoy ya concluyendo, o sea, aquí se va a seguir inscribiendo la gente cuando haya terminado la conferencia. ¿Por qué? Porque hay interés, porque hay avidez por conocer, el 80% del público tiene menos de 25 años y era muy importante que el gobierno nacional en Colombia reconociera eh, la importancia de, o la relevancia de este evento, ya que este es un evento para afirmar y para apoyar el proceso de paz que vive el país, hay eh, invitados de 43 países del mundo, no solo América Latina y el Caribe, sino prácticamente todos los continentes, que están aquí para decirle que sí a la paz, que sí a la necesidad de la justicia, de, de, la, de, la, de, de, de la justicia social, de la igualdad, de la memoria, de, de la afirmación de los derechos ciudadanos y de la ampliación de los espacios de participación en nuestra sociedad. En definitiva, compromisos que el gobierno colombiano tiene y que ha expresado y que nos han generado a nosotros también mucha de admiración y respeto, como lo decía ayer el presidente Mujica con relación al presidente Santos. Que conciencias no haya apoyado este evento y tampoco haya participado y que tampoco lo haya hecho el Ministerio de Educación eh, no debe ser motivo de, de mucha lamentación a partir de ahora, sino que debería ser motivo de una reflexión, de una necesaria reflexión para que en próximos eventos como estos el gobierno esté participando, colaborando, eh, interviniendo en los paneles y mostrando lo que está haciendo porque creo que vale la pena. Nosotros lo que tratamos es, naturalmente, de fortalecer el apoyo de los gobiernos al desarrollo de las ciencias sociales porque creemos que es absolutamente eh, eh, necesario que la investigación social auxilie y contribuya eh, para dar alguna respuesta y para implementar políticas públicas que permitan enfrentar los grandes problemas que vive hoy la humanidad, que viven nuestras sociedades, que viven nuestras ciudades. Cualquier tema que uno piense... Eh, y si tuviera que enumerar 20 con seguridad, los 20 grandes temas que preocupan hoy a cualquier persona en cualquier lugar del mundo son temas de las ciencias sociales. Es la crisis económica, es el desempleo, es la inestabilidad, es la violencia, es la inseguridad, son los problemas vinculados al, a, las, a la atención sanitaria, a la salud pública, a la educación, eh, al problema de la convivencia en las grandes ciudades, al problema de la movilidad humana y de las migraciones, en fin, todos, absolutamente todos los temas que hoy preocupan a las personas son los temas que están en las agendas de investigación de las ciencias sociales por lo tanto un país que no invierte en ciencias sociales es un país que abandona la posibilidad de poder eh, investigar en aquellos temas fundamentales que preocupan a la población la investigación sirve para cambiar la realidad no pero ayuda mucho a cambiarla mejor porque no es, no es un buen diagnóstico no necesariamente permite desarrollar una buena política, pero cuando no tenemos buenos diagnósticos, nunca tenemos buenas políticas. Y este es en este sentido que la investigación social es un auxilio fundamental para el desarrollo de políticas públicas innovadoras que permitan enfrentar los problemas que vivimos. Eh, no sé, tengo apenas una información que me es... En, eh, eh, entregada por rectores y por profesores, directores de instituciones académicas colombianas, me han expresado lo mismo que tú preguntabas, una gran preocupación por el apoyo a las ciencias sociales en el país y por el bajo apoyo que recibe con relación a otros campos científicos. Si esto es lo que está ocurriendo en Colombia, es fundamental cambiar esta política porque lo que esta conferencia mostró es la gran vitalidad de las fuerzas, de las, la gran vitalidad de las ciencias sociales eh, colombianas y es en este sentido que... Que, que fortalecerlas es una gran inversión para el país. Bueno, porque efectivamente, dado el, el, la dinámica de, del actual desarrollo del mundo, también en Colombia y en América Latina en, en, de manera particular, eh, los, los, los problemas. Que, que hoy eh, aquejan a nuestras sociedades eh, no parecen tener una solución muy concreta en el corto plazo. E inclusive lo que estamos comenzando a observar es que algunas soluciones que en el pasado parecían ser muy efectivas hoy parecen ser bastante eh, poco efectivas para resolver estos problemas. Por ejemplo, nosotros hemos ampliado muy significativamente las oportunidades de acceso eh, y permanencia dentro del sistema educativo. Y es en este sentido que en América Latina, aunque hay grandes deudas educativas, las oportunidades de acceso y permanencia en la escuela de los más pobres aumentaron. E inclusive permitieron en muchos países que, que ciertos sectores que estaban relegados de la universidad ahora puedan tener acceso a la universidad. Entonces, hasta ahí, todo bien. El gran problema que se plantea hoy es que estos jóvenes, ahora con diplomas universitarios, salen a un mercado de trabajo que sigue siendo profundamente eh, discriminador por, de los más pobres, que tiene una profunda brecha de, de salarial en términos de género, las mujeres ganan menos que los hombres en todos los países de América Latina, y una serie de problemas que hacen que hoy, que cada vez más y más sectores de la población entran a la universidad, estas políticas tengan que ser reforzadas con más y mejores políticas de empleo y con criterios de regulación del mercado de trabajo que impidan la discriminación, la segmentación y, y, y promuevan el, el, el trabajo decente. Eh, entonces, hoy... No solo por los efectos de la crisis tenemos grandes desafíos, sino también porque gracias a los avances democráticos de nuestras sociedades aparecen nuevos desafíos que tenemos que enfrentar, desafíos a los cuales la ciencia social nos puede dar una respuesta, no definitiva, pero sí una respuesta que nos ayuda a pensar mejor cómo intervenir, cómo actuar en este campo.